siempre he sido rica, siempre he sido millonaria en eso, en el amor, en que tengo una familia realmente hasta el día de hoy. Le dice, todas mis hermanas, una vez a la semana nos sentamos a tomarnos un café, somos recontra solidarios. O sea, yo sé que si tengo problema, ahí están mis hermanos, mis hijos y Edgar, al pie del cañón, como dice. Yo vengo de una familia, yo soy séptima de 10 hijos, éramos 10 hermanos. Y realmente la familia es lo que a uno lo acompaña toda la vida, en las buenas y en las malas, siempre está con uno. Y ahora que yo tengo mi propia familia, o sea, mis tres hijos, mi marido y yo, uno se da cuenta y ratifica que realmente eso es lo más importante de todo. Todo lo demás se va, nada de las otras cosas que tenga se va a llevar cuando se muera. Nosotros antes de salir de Perú y venirnos para acá, éramos una familia muy bien acomodada. Mi papá era un abogado recontra exitoso. Y cuando llegamos aquí a Costa Rica, vivíamos en una casita alquilada ahí por la Universidad Latina en San Pedro. Teníamos un carro que le decíamos el chunche porque se quedaba varado todos los días, ¿verdad? Yo me iba caminando a la universidad, ¿verdad? Porque a veces ni para pagar, digamos, como éramos tantos, ¿verdad? Y había que pagar transporte para mis hermanos más pequeños que iban a la escuela y el colegio. Yo me iba caminando por la línea del tren. Salí de mi casa y nada más había un aserradero, la línea del tren, para la UCR y regresar caminando y todo. Una vez uno de mis hijos me dice, ay mami, ¿tú por qué no puedes ser como las otras mamás? Y le digo, ¿y cómo son las otras mamás? Ah, es que les sirven el desayuno a los hijos y les hacen pancakes. Y le digo, ¿sabe por qué? Porque yo soy una vieja amargada si me quedo en mi casa. Porque yo, además de madre, ¿verdad? Yo soy yo, me encanta el periodismo, lo vivo, es mi forma de vida. He dedicado 40 años de mi vida a eso y me ha hecho feliz. Y yo siempre he pensado que si una persona no es feliz en lo que hace, mentira que tiene felicidad para compartir con los demás. No se puede. Siempre me llama la atención de la gente, es que la gente dice, ah, no, es que yo tengo 3 y 4 hijos y entonces yo soy ama de casa y entonces yo crío a mis hijos y atiendo a mi marido, ¿verdad? Sobre todo en el caso de nosotros las mujeres. Pero yo siempre les pregunto, ¿y cuántas vidas tienes? ¿Es que en la siguiente vas a hacer las cosas que tú siempre quisiste hacer? ¿Es que realmente tiene que ser el sacrificio tan enorme para que tú te anules como persona? Yo pienso, Lizeth, que el matrimonio es duro, o sea, definitivamente es duro. O sea, es un amoldamiento, digamos, de dos personas que son muy diferentes, ¿verdad? Pero la cosecha del matrimonio, para mí, está justamente en el ocaso de la vida, en la vejez. O sea, lo maravilloso que es abrir la puerta de la casa, ¿verdad? O que le abran la puerta de la casa su mejor amigo, ¿verdad? La persona que lo ha acompañado durante 30 y pico de años, que ya la conoce, que con solo verme la cara ya sabe si yo estoy contenta, no estoy contenta, qué fue lo que pasó. Puedo discutir con esa persona, puedo pedirle consejo, puedo escuchar su criterio. O sea, es una maravilla, ¿verdad? ¿Quién le da a uno eso? Hay gente que dice, ay no, pero es que ya en la vejez y entonces el sexo y ya no. No, 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 ¿cuál? ¿Verdad? O sea, es que para cada cosa de la vida hay una etapa, Liz. ¿Cuánto vale eso? Vale mucho más que un yate, que un Mercedes-Benz, que un edificio, que un apartamento de lujo o que un viaje a París. Para mí vale muchísimo más. Nosotros, como le dije antes, somos 10 hermanos, o éramos 10 hermanos, porque se murió mi hermano Luciano en un accidente de moto. Y hay hermanos de hermanos. Y hay hermanos que son realmente como el hermano del alma, el hermano de la vida. Y eso fue Luciano para mí. O sea, vivimos juntos, estudiamos juntos. Cuando se divorció se fue a mi casa. Trabajamos juntos en La Nación. Entonces es un golpe tan espantoso. Ahí es donde uno se da cuenta. O sea, si a mí usted me dice ahora, vea, doña Pilar, le robaron el carro. Y yo, sí, me robaron el carro. Usaré moto, bicicleta o bus. A mí qué me importa. Pero ¿quién me devuelve eso? Yo nunca he borrado de mi celular. Ahí, si usted ve, ahí dice contacto, Luciano. O sea, ahí está y ahí está su teléfono. Y nunca lo borraré. Ahí está. Algún día. Para mí, Luciano, o sea, no hay un día que yo no me acuerde o no reflexione de alguna cosa que hicimos. O mi padre, o mi madre, o mi abuela, o gente muy importante. Entonces, ¿cuándo es que la gente se muere? ¿Sí? Cuando todo lo que sembró en todas las demás personas también se mueren y se acabó ahí. Pero mientras tanto, para mí él está vivo. A propósito de los regalos que valen para uno, ¿verdad? Vea, esto es un, por ejemplo, porque lo tengo siempre conmigo en mi oficina. Este es un regalo que me hizo mi hijo Edgar, que es el del medio. Y yo soy una gran amante de las aves, pero tengo años de observar aves y me fascina. Y gracias a que le inculqué a dos de mis hijos eso. Entonces, una Navidad en el 2010,
Edgar me regaló este cuadro, que es un cuadro que no vale nada, o sea, seguramente de pequeño mundo o así, porque se ve con algunas de las fotos que hemos tomado en las giras que hemos hecho, y entonces me pone, gracias, ma, por transmitirme el amor a las aves chino. Navidad, o sea, bueno, lloré como 3 días, digamos, de la emoción que sentí. O sea, esto para mí tiene más valor que cualquier cosa material, que una joya, que... No. ¿Por qué? Porque esto es la demostración, dice, de que el amor que uno entrega vuelve a uno. Y el valor monetario de esto pueden ser, no sé, 1,000 pesos, 1,500 pesos, 2,000, no sé. Pero hey, no vale nada monetariamente, pero para mí esto es una fortuna completa. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón. Gracias, muchas gracias. Definitivamente la Navidad es la época para compartir, pero no es compartir eso, los regalos, envolver, la gente como loca sale del trabajo, aquellas tiendas así, compran lo primero que ven, ¿verdad? Porque ya están desesperados, están contra reloj. No, o sea, todo ese tiempo que invirtieron en eso, que gastaron en eso, diría yo, inviértalo en compartir, en tocarle la puerta a la vecina, en ir a visitar a la prima que hace tiempo no visita, en estar más con sus hijos, en buscar a aquella persona que en algún momento de su vida fue importante para usted. Yo le garantizo que compartiendo con la gente va a tener usted los mejores regalos de su vida. No valen nada y son los regalos más costosos, maravillosos y millonarios que usted va a poder recibir.